Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Hello, my dear friend. Bonjour, chers amis. Buongiorno, caro amici. Es un placer y un privilegio estar participando con vosotros en el Festival de Poesía Internacional de Medellín. No les puedo decir cuánta felicidad me da de poder estar con ustedes. Quiero brindarles mis gracias por la invitación a este festival a Fernando Rondón, Gloria Chabatal y a Gabriel Jaime Franco. Asimismo que a la Fundación Right Livelihood Award. Soy Bianca Jagger, fundadora y presidenta de la Bianca Jagger Human Rights Foundation y embajadora de buena voluntad del Consejo Europeo para la abolición de la muerte en el mundo entero. Establecí la fundación en 2005 para defender los derechos humanos y proteger el medio ambiente, para darle voz a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, los niños, las mujeres, los ancianos, los indígenas y los prisioneros condenados a muerte. Por mi labor como defensora de derechos humanos y la protección del medio ambiente, recibí el premio Right Livelihood Award, conocido como el Nobel Alternativo. Hablo aquí en compañía de mis colegas presentes, Martin von Hildebrand, Helen McShang y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Apoyo los objetivos del 27º Festival Internacional de Poesía y quiero hacer público mi apoyo al proceso de paz y reconciliación que están viviendo en Colombia, con la esperanza de que se afiance el camino de la paz duradera. Pero quiero también manifestarles mi profunda preocupación por el recrudecimiento de los asesinatos de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales y de los líderes indígenas, lo cual está en contradicción con el acuerdo de paz. A través de los casi 50 años de conflicto ininterrumpido, Amnistía Internacional reportó que hasta el 1 de diciembre de 2016, la unidad de víctimas establecidas por el gobierno había registrado las siguientes cifras. Y les quiero decir, pues, que ahora, cuando había decidido de hablar sobre su conflicto y sobre su proceso de paz, quise ver realmente cuáles fueron los resultados. Y como yo trabajo muy cerca con Amnistía Internacional, pensé que era bueno que les recordara a algunos de aquellos que no lo saben lo que ha causado ese conflicto. Se registraron casi 8 millones de víctimas desde 1985, incluyendo 268 mil asesinatos y 7 millones de víctimas de desplazamiento forzados, alrededor de 46 mil desaparecidos y al menos 30 mil casos de toma de rehenes y más de 10 mil víctimas de tortura. Las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros fueron responsables de esos crímenes. Quiero decirles, porque yo he trabajado en muchos países donde se llevan los procesos de paz, que ya sea en El Salvador y en otros muchos países donde he estado, que todos los procesos de paz son complejos y difíciles de alcanzar. Y este proceso evidentemente no es diferente.
Ha llegado la hora de abandonar el conflicto y abrazar la posibilidad de vivir en paz. Me dio mucho aliento el informe que dio la ONU sobre la entrega por parte de la FARC de 7.100 armas ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el 27 de junio. Oficialmente, de acuerdo a las Naciones Unidas, la FARC está desarmada y esto es un paso histórico al proceso. Un aspecto central de la negociación es que las víctimas del conflicto estén en el centro del proceso de paz. Sus voces deben de ser escuchadas y hay que recordarse que fueron las víctimas las que dijeron no más al conflicto. Yo estoy consciente que muchas personas en Colombia no están de acuerdo, pero tal vez es importante que escuchemos a las víctimas. El espíritu de este festival es un llamado a la paz, un llamado a la justicia, al diálogo, a la reconciliación, para entrar en una nueva etapa en la historia de Colombia y en la historia del mundo. Les ruego a todas las personas presentes que estén aquí, que brinden su apoyo al proceso de paz colombiano. También quiero hacerle un llamado al presidente Erdogan, el presidente Erdogan de Turquía, y al gobierno turco para que liberen a la directora de Amnistía Internacional, İdil Eser, y a los otros 9 detenidos. La policía ha tenido a otras de las personas que dirigen Amnistía Internacional Turquía, la segunda en un mes. Ayer por la mañana la policía arrestó a 8 defensores y defensoras de los derechos humanos y a 2 capacitadores que asistían a un taller en Estambul. Durante más de 24 horas no se les permitió contactar ni a sus familias ni a sus abogados. Ese tipo de ataque contra las personas que defienden los derechos humanos está siendo cada vez más frecuente en Turquía. El gobierno de Erdogan está abusando de su poder, haciendo deliberadamente de su país un lugar peligroso para las personas que defienden los derechos humanos. Las autoridades de Turquía deben poner en libertad de forma inmediata e incondicional a las 10 personas detenidas. Hoy también quiero mencionar que hay más de 100 o casi 100 periodistas que están en las cárceles en Turquía. También permanecen detenidos en Turquía 11 periodistas del Kam Hurriyet, el diario independiente turco que el pasado diciembre fue galardonado con el Right Livelihood Award. Por esa razón pensé que era importante que les informara a ustedes, puesto que estamos aquí representando al premio de Right Livelihood Award, porque era importante que nos unamos también en decir al señor Erdogan que debe de liberar a los prisioneros. Muchísimas gracias.